Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado El Italiano. Era un hombre piadoso que junto con su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero, ofrendas, ¿no? Limosnas, como dice la Biblia, para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo, Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Hasta aquí la lectura de Hechos 10, el capítulo 10 del 1 al 4. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre del Señor. En esta mañana vamos a ver que Cornelio, como dice la Biblia, era un hombre piadoso. Hemos leído la Biblia, Dios habla hoy, la versión popular o la más fácil de entender, ¿no? Porque también en Reina Valera, lo que siempre leemos, pues, ¿no? La versión popular es más, se ve más claro, ¿no? Encontramos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero no había recibido a Cristo. Este hombre, así como muchos de ustedes que pueden estar entrando acá a este video, ver este video, escucharlo, y se sienten atraídos, vamos a decir, porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Pero, y tú también estás orando y todo, pero no has recibido a Cristo en tu corazón, es decir, no lo has declarado con tu boca, ¿verdad? Y así como Cornelio, hay muchas personas, ¿verdad? Que son personas buenas, que hacen oración, que tienen temor de Dios, que buscan hacer lo correcto, lo justo, agradar a Dios verdaderamente, ¿no? Obedecerlo, aun cuando no tienen un encuentro. Pero Dios ha destituido, ha creado un plan, ¿no? De salvación, que es el único mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Jesucristo es la puerta por donde tenemos que entrar. No podemos entrar por la ventana, ni por el techo, ni por ninguna ranura, sino por la puerta que es Jesús. ¿Y por qué? Porque las puertas, las ranuras y las ventanas muchas veces son los santitos, las imágenes. ¿Por qué hago esta ilustración? Porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo también en Dios, sí, yo creo en Jesús, pero yo le pido a la Virgencita, al Santito y muchos Juancitos, muchos Marquitos y muchos hitos, ¿no? Que los adoran y les ponen velas, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios es un Dios de orden y como quiera que es de orden, Él ha estipulado, ha provisto de un mediador. Dice la Biblia que no hay otro más que Jesús. Y esto lo puedes encontrar en tu Biblia, en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no es una religión que yo quiero imponerles a ustedes, sino que es la misma palabra de Dios y hay muchos versos más, ¿verdad? Es bueno enfatizar esto, mis amados, porque algunas personas creen que Jesús era solo un profeta y niegan la divinidad de Jesús. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Si tú no crees en esto, a mí me gustaría que me escribas para mayor explicación, pero en este devocional que vamos a intentar compartir la palabra, lo que está escrito en la Biblia para tu salvación. Hay una religión que no voy a decir su nombre, ustedes podrán van a poder identificarla, que niegan totalmente la deidad de Jesús. O sea, la verdad de que Jesús es Dios, manifiesto en carne, mejor dicho. Y esto lo vemos por sus libros que sacan, ¿no? El Atalaya y otros libros. Pero en la Biblia encontramos Mateo 1:23, anótalo, para que puedas rebatir estas cosas, no en el afán de querer ganar, sino de que puedan salvarse también ellos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice un Dios con minúsculas, sino Dios.
con mayúscula, Dios con nosotros. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su reino, sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Apocalipsis, Isaías 43:10-11, Apocalipsis 1:17-18, Isaías 44:6, 2 Pedro 1:1, Isaías 44:24. No puedo leerlos todos porque son de... Yo te aconsejo que lo busques en internet, la Deidad de Cristo, ¿no? Y ahí te van a salir muchos versos. Yo quiero que haya mucha transparencia en este devocional porque he sabido de que hay unos que están ingresando que no son, es decir, no son cristianos evangélicos, sino que son de una religión que también se incluye dentro del grupo, ¿no? Pero no son, ellos no creen en que Jesús es Dios. Por eso es importante explicar el evangelio completo. Entonces, cuando volvemos a la lectura del principio y vemos que en Hechos 10, Cornelio era un hombre temeroso que hacía el bien, dice, era un hombre piadoso que junto a su familia adoraba a Dios. Pero ¿qué pasaba? El Señor le indicó, dice, en una tarde un ángel le dijo, Dios tiene presentes tus ofrendas. Manda a alguien a Jope, o sea, le dice a Cornelio el ángel, manda a alguien a Jope que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado a Cornelio, llamó a sus dos sirvientes. O sea, Cornelio obedeció y envió a dos de sus sirvientes para que invitaran a Pedro, ¿no? Yo creo que ya conocemos la historia, todos, porque la historia es bien conocida. Y al final, ¿qué es lo que Dios quería que Cornelio hiciera? Que a través de Pedro, porque también a su vez a Pedro ya también el Señor le había revelado. Inclusive ahí ustedes leanlo el pasaje, ¿no? En Hechos. Pedro dice, Señor, dice que vio una visión también, un manto en el cielo que se abría de los cuatro lados y habían reptiles, cuadrúpedos, el Señor le dice, come, Pedro, y mata y come, ¿no? Entonces Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le contesta, yo no llames inmundo a lo que yo había santificado. Entonces lo que quiere decir es que el Señor había dado la salvación también a todos los que no eran de su pueblo también. Vamos a incluirlo aquí a Cornelio. Y en Cornelio nosotros también nos incluimos. Porque Dios está demostrando a través de este pasaje de la Biblia y muchos otros de que Dios no tiene la salvación, no es exclusiva para unos cuantos, sino para todo el que cree. Por eso que llama a este ángel que le diga a Cornelio que envíe hombres a invitar a Pedro a su casa. Y Pedro va a su casa de Cornelio. Va con otros sus acompañantes y se encuentra con que hay bastantes personas en la casa, ¿no? Entonces, para resumirlo, ¿no? Cornelio les comienza a predicar y se convierte. Pedro les predica a Cornelio y a todas sus amistades que ven en su casa y se convierten. Y de esta manera, el Evangelio se extiende y Cornelio ya es un hijo de Dios. O sea, no podía ser un hijo de Dios. Era un hombre piadoso, pero no era un hijo de Dios. Por eso te digo a ti que tú me estás escuchando, mi amiga, mi amigo, que la salvación viene a través de Cristo. No, por más que tú hagas buenas ofrendas, por más que tú hagas cosas buenas, por más que tú puedas ser un hombre bueno, que hagas el bien, si no recibes a Cristo en tu corazón, no tienes la salvación. En Juan 3:16 leemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol también revela que Dios nos envió a su Hijo, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, en el versículo 17 del mismo capítulo 3. Además, también en la profecía del nacimiento de Jesús,
Hemos leído y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, lo que hemos leído en antes. Entonces necesitamos ser salvos porque el pecado, que según en 1 Juan 3:4, es la infracción, el pecado es infracción de la ley, nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la muerte porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos esclavos y no éramos libres, pero el fruto viene a través de consagrar nuestra vida al Señor Jesús, de reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Es importante enfatizar en este hecho. No es algo que podamos subestimar, no. Porque hay gente, que mucha gente buena, que no conoce a Dios. Que hay gente que hace el bien, pero no conoce. Y este era uno de ellos, era Cornelio. Como lo hemos leído en Hechos 10. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero no había conocido a Cristo. Entonces, mis amados, es importante predicar el Evangelio, predicar la palabra, las buenas noticias, que hay un Dios que salva. Como decía en otros devocionales anteriores, que nada nos puede salvar, por más que seamos bonitos, por más que hagamos buenas obras, por más que demos la vida por los demás, nada nos puede salvar, sino es que recibamos a Cristo, le pidamos a Él, decirle: Jesús, yo reconozco que soy pecador, porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron. Entonces yo tengo que reconocer, uno puede decir, como yo alguna vez también lo dije, yo no hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie, no robo, y así una serie de cosas ahí, ¿no? Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también la Biblia dice: mas Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el que cree es salvo, mas el que no cree será condenado. Eso lo dice Marcos, ¿no? Marcos 16. Mis amados, yo no sé, yo creo que todos no somos cristianos los que estamos escuchando este video. Yo creo que algunos no han hecho, no han tomado su decisión. Y en esta mañana yo quiero llamarte a ti que siempre estás ingresando, escuchando los videos, pero que no te has decidido en caminar con Cristo. Y tú dices: no, porque yo todavía tengo que dejar esto, todavía tomo mis traguitos, mis copitas, todavía me gusta el baile, me gusta esto, me gusta el otro. Pero sabes una cosa, así tal y cual la estás, dile al Señor que te ayude. Porque solo no lo vas a poder dejar eso. Nadie puede solo. Ven a Cristo y Él te va a ayudar a dejar todas esas cosas. Las cosas, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y para que ustedes no se olviden, anótenlo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. La versión Dios habla hoy. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Por eso, si tú estás pensando que primero vas a dejar de fumar, que primero vas a dejar de mentir y para después venir a Cristo, eso es una mentira del diablo. El diablo te está engañando. Ahora tienes que venir a Cristo así como estás, para que Él te ayude y te ayude a dejar esas cosas que te han esclavizado, porque la misma palabra se compromete a hacerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es que ya no estarás solo, el Espíritu Santo vendrá a morar en ti. Y no te digo que todo va a ser perfecto, todo va a ser color de rosas. No, vas a comenzar a ver más claro tu pecado y en ese momento tienes que pedir perdón. No esperes la noche para pedir perdón, sino que en ese momentito, de repente te vas al baño, de repente estás en tu trabajo y has hecho algo malo en tu mente, en tu pensamiento, de obra, de omisión, no lo sé. Pero hemos pecado, porque constantemente pecamos. Entonces podemos decirle al Señor: Señor, perdóname, en el nombre de Jesús. Perdóname porque no quiero ofenderte, porque he pensado mal de esa persona. En fin, cual sea tu pecado, díselo a Él y verás cómo la lucha es constante, pero en la medida que tú
te sometes al Señor, vas a comenzar a hacerte fuerte. Pero ven ahora a Cristo. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante tuyo. He hecho esto y menciona tus pecados si lo quieres. Porque dice que una vez que tú le pides perdón al Señor, ya el Señor te perdona y ya no se acuerda más de ellos. Esto es importante porque hay personas que vuelven a pedir perdón por lo mismo y eso es ofender a Dios. Porque Dios ya no se acuerda, perdón. Dios, el Señor, una vez que tú le has pedido perdón por tus pecados, ya no los recuerda, los echa al fondo del mar. Entonces tú tienes que aprender a perdonarte también. Y una vez que Dios te ha perdonado, tú dile, Señor, dame fuerzas para seguir adelante, para poder leer tu palabra, para entender tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo, quiero ser un hijo obediente. Ayúdame a congregarme. Y lo que te recomendamos es que vayas a una iglesia donde prediquen que Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. Porque el Señor va a venir por nosotros. Y la venida del Señor está muy cerca, por eso que tenemos que predicar la palabra. Por eso yo siempre les digo, compartan los videos, porque de esa forma ustedes estarán extendiendo el reino de Dios. La salvación es gratuita. Lo único que te va a costar es tu fe. Creer en aquello que no ves. Creer que Dios te está tocando tu corazón a través de esta servidora Lupe Correa, hablándote de la salvación, cómo tienes que hacer para ser salvo. Porque yo pienso que hay mucha gente que ingresa a estos videos, los ve, todo, pero no han recibido a Cristo en su corazón. Este es tu día de salvación. Ven ahora a Cristo. Si tú has hecho esta oración, es decir, si tú ya has orado a Dios diciéndole que te perdone, que tú quieres ser su hijo a través de Cristo, que crees en aquel Hijo de Dios, Jesucristo mismo, que derramó su sangre en la cruz siendo clavado por tus pecados, entonces tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en ti. Ahora, si quieres apoyo en oración, porque es lo más indicado, escríbenos a LUPC 2011 o déjanos escrito debajo en los comentarios, es decir, debajo de los videos, escríbenos, yo he recibido a Cristo, y para ayudarte en oración, déjanos tu nombre, y para de repente también enviarte una literatura. Que Dios me los bendiga, de verdad es un tiempo donde no podemos callar, la luz se pone encima de la mesa, en lo alto, ¿no? No se esconde debajo de la mesa, la luz tiene que alumbrar a todos. Y nosotros somos la luz del mundo. Por eso, mis amados, no dejemos de predicar la palabra. Estamos viendo que la venida del Señor está muy cerca. Así que vamos a darle gracias a Dios por aquellos que han hecho esta oración. Y por cada uno de nosotros. Amantísimo Dios y Padre, te amamos, Señor. Estamos muy agradecidos porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Éramos como, nuestras mejores obras eran como trapo de inmundicia, dice tu palabra. Pero cuando conocimos a Cristo, somos justificados a través de su sangre derramada en la cruz. Gracias por tu salvación. Gracias porque ahora somos libres. Libres de la condenación, de la muerte eterna. Señor, queremos orar juntos por nuestros hermanos, amigos que han ingresado y que han recibido en esta mañana a Cristo. Te los entregamos en tus manos. Te rogamos que tú los ayudes, para que ellos puedan crecer en tus caminos, para que puedan leer la Biblia, la palabra tuya de día y de noche, que es el alimento primordial para un hijo de Dios. Padre, oramos por ellos y por los que se han de añadir. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y porque tú has prometido que nunca nos vas a dejar. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. En ti estamos seguros, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, nosotros confiaremos en ti, Señor. Gracias, papito lindo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. No se olviden de darle a la manito levantada y dejarme un mensajito, un hola, un Dios te bendiga, para mí es de mucha bendición. Los quiero mucho y los tengo en mis oraciones. Hasta mañana. Y no se olviden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Chao, chao.